Vámonos. ¡Ey! Vamos a ir a buscar moras. Quiero buscar moras y verdolagas allá. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? No nos quiere llevar este animal. Ya no quiere arrancar. Y está hablando de quebrada ya, mira. Nosotros contentos, que ya nos íbamos. Creo que sé, pues también. La bobina. Está quebrada. La realidad es que hay mucho rato que no se va a encender y no lo saca. Ay, qué pelota la frenó. No, ya me lo estoy viendo más. ¿Qué? ¿Te tengo la que anda guindando? No tengo que te prenda mano. Me quedó tocada así, cajón, ya está allá. Y por un lado me lo había trabado. Bueno, como no es primera vez que se le queda, dice el peludo, está ya sabe que. Ah, ya sé que es. Es que está ya entrando poco aire. ¿Qué tienes? Está ya entrando la bobina. Sí, ¿no te digo? La bobina, que es EPA. ¿Y vos qué decís, Cuyo? Sí, es EPA. Sí, soy mecánico. Una voz mecánica. Sí. ¿Y según vos qué es lo que hay que hacer a la bobina? ¿En la lota nueva? Hay que quitarla y meterla allá al río. No, ve, ¿nueva qué es? ¿Nueva qué? 35 baros, vale. Déjame nuestra vuelta. Adelante. Vamos a pegar un empujón. Bueno, vamos a ver si le empujamos. A ver si quiere o no quiere. Pero cuando si ven que arranca y se quede, escucharlo. Sí. Nadie ve acelerar. No, no. Y yo se estaba. Démosle. No pierde ni un solo usted. Nada, no agarra. No agarra en grande, va. Ahí anda en la esquina. Ahí va. El saco, ahí está. Pero este te frena, mano. ¿Y vos cómo sabes, pero qué eso es? ¿Y vos cómo sabes qué eso es? Por eso, porque no tiene freno, mano, anda aquí. Anda suelto. Sí, sí. No, pero ese no ve pasado, así pasó. ¿Y cómo va a ser esto si este freno, mano? Algo no hay como, ve. No es que no da. ¿Cómo lo vas a meter ahí si este volado va aquí? Por aquí tiene que ir metido. Pero no sabes de qué ha perdido presión la prensa. Sí. En el medio hubiéramos venido. Bueno,
Supuestamente ya nos íbamos. Y no quiso arrancar ya el periquito. Según dicen los chamacos, los chicos, que bueno, Pelusa estuvo todo el rato, estuvo escuchando música y sin duda se descargó la batería. Luego dice la cabra que anda unos chunches colgando por ahí, que a lo mejor es el collarín. Así de que no sé qué está pasando, vamos a seguir esperando. De por lado. Bien, vamos a hundir el piloto. ¿Qué escuchas? La batería está muerta. Yo batería, apenas un mes hace que te compraron. ¿Un mes tiene? Y es de marca más o menos. ¿La que compone? Es una marca conocida de aquí, de El Salvador. ¿Y por qué? ¿Solución de trucha? Sospechan que la bobina es la que anda. ¿Y para dónde? ¿Y no da? Silencio. Necio. Es chiquito, pero necio, peluchín. Va, bicho, démoslo otra vez, pues. Para adelante. Démosle para adelante. Démosle. Nada. Ella, pues, no tiene grande, no tiene prensa. No, ¿otra vez? Vámonos, pues. Cuida el duro, pues. Cuida el duro. No, me dejan un pelo. Démosle. Ay, me voy. Démosle, démosle. Mira, nada va. Una engrana, bo. Voy con los chicos. ¿En velocidad? ¿Pero démosle por atrás o no? No, sí, como está. No me den. ¿Pujen en velocidad? Como que es el cardán, se ha destrabado. Aquí, sí, puedo la espalda. Ponemos una cuña para que no se mueva. Pero ponele algo. Ya, 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 ya. Póngale cuña, bicho. Este mueve el carro. La que te le voy. Y póngale la adelante. Sí. Bien trepadito. Date con los ojos, no muevan el carro. Pense. Póngale la bien, huevo. Bicho, no estoy moviendo. Vaya. Y siempre se mueve. Ahora está. El cacana agarra. Ah, chiste. El cacana agarra, ¿eh? Si es puro cardano, estoy moviendo yo. No se va a saltar la cuñita y te voy a copiar. No tiene nada que ver, este es de mi mano. Ya que la caja se pegó. Este viene aquí a darle para allá y este es a la acá. O sea, el volado de la palanca no anda allá de freno de mano. Era un pingo al recién, ¿no? No, pero aquí no es, tal vez allá adelante. Aquí no es. De allá adelante es que no agarra nada el volado.
El volado de verga, la prensa. ¿O la caja? Ya tocó guardarlo otra vez, otros 15 días. O más. Un apelo. Ya tocó guardarlo otros 15 días, o más. Ya le va hallando, pero. Lo echa, huevo. Cuervo no lo andan ahí. Bien, lo van a operar la llanta. Pero está por la camina allá, está usted. Está por la camina allá, está de. Bien, porque que basta la batería, pero. Madre mía, tanto. Bueno, muchas veces la vamos a agarrar a machetazo del pinche carrito. Porque no quiere la matar el cuerpo. Dale solución, yo quiero. Ajá, pero a ver, qué babo. Cortar los cables, pa. Mira, tengo los nanas en el dedo. ¿Te voy a enseñar un juego que vi tu tío? Cualquiera de los dos pone las manos así y el otro les pone así. Ah, ya. ¿Con caliente? ¿Con mano caliente? Por eso así se llama el juego. ¿Pero cómo se juega? Por eso, ponela, una que la pone así y el otro aquí. Ponemos así arriba. ¿Cómo es? Con las dos manos. Ah, las dos también. Manos. Así entonces, o así. Por eso, las dos del mismo, viéndose de frente, dentro de ellos. ¡Ay, qué codo! ¡Ay! Ya. No, vos, ¿cómo crees? Ya la corté de carne. Vaya. Vaya. Ahora bien, para que tenga así, espérate. Brenda te va a hacer así, te va a hacer así. Bueno, al mismo tiempo viene ella y te va a hacer, te va a pegar. Pero tu misión es que ella no te pegue. Y tu misión es pegarla. Ahora bien, que falle. Ah, ya falló, ya perdió, la misión es pegarle. Sigue. Sigue, pues sí, pegue. La misión es que no te pegue, Brenda. Ah, siga, siga, porque no he perdido. Ah, perdió, pero perdió el 8. Ay, ¿qué pelín? Vaya. Llamarle a un al tío para que nos venga a traer porque este volado ya no quiso. No le puedes hacer nada, va. No le puedes hacer nada, va. Pero ¿y el grifo no te va? Yo le daba vuelta así al voladito. ¿Y no tiene solución? No. Ah, pues solución, anda. Y si no tiene solución, entonces no hay que buscarle. ¿Ah? ¿Una solución ahí? Póngale una cuñita, bichos. Bueno, vamos a seguir llevando porque. Echale ahí el vacío. Vamos a ver. Echale ahí el solución al vacío. Hola, trampa. Es que tiene que tirar solución. Déjalo atrás. Es está lleno, güey. Está lleno, ¿dónde llevan una de este tipo? Allá al pernet este le estaba dando y allí se sale la bombita de. Con una tres cloiva. Vivo, andate para adentro. Creo que le vas a meter de cloiva. Ahí metete. Cuando te digan ellos, vas a enclochar. No, es que iba al pernet, le daba vuelta. Vaya, y al grifo no andamos ni una volada para buscarle la solución. Va. Mete clutch, pues. Dale. Es que todo lo voy a andar por saliceta. ¿Saltalo? Te voy a andar por salirse, pelusa.
voladito, el empaquito. Sí, hombre. La bola como que ya no agarra presión también. ¿Ah? Acá, dame el teléfono. No anda en depresión. Dame el teléfono, güey, para solo de flash. ¿Qué ve? ¿Dónde? Ah. Ah, solo de lámpara. No, pero es que sin eso no podemos hacer nada. Sin darle vuelta a volar, ¿y cómo le damos vuelta? No nos vamos, ¿por qué? Para ver si abre bien la prensa. Este, mete clutch. Mete clutch. Se apagó el teléfono. No puede descargar. La mía, que se me ya está. Ah, sí, vos, que se escucha un tono. ¿El teléfono de la cabra? Ay, ¿el teléfono de la cabra? Ahí está, por si viste. No muevan mucho el carro. No quiero que me cuña. Pues la cara del teléfono es este. Si hay un teléfono, te dan para... ¿Dónde es el carro, bicho? ¿Dónde son? Bájate el carro. Porque pesan ustedes y van un poquito el carro. Yo quiero meterme más, pero no puedo. No me da la costilla. ¿Dale? Está muy panzón. Entra primero. Segundo. No, pero gente que creo que como que no hay gana, güey. Con el culo hacia adentro del cambio. ¿Y ya le llamó a mi cabrón? No. No le hemos llamado todavía aquí. Más que andamos aquí en las parcelas. Más que me está dando miedo, ya me creo que estamos ya en las 6 ya, güey. Sí, ya me van a las 6. Ya empezó a oscurecer y aquí cuando oscurece, güey. Los perros abren bien, güey. Pone oscuro. Micho, no han terminado todavía. ¿Ya le gustaba? ¿Ya le gustaba? Una vez me ha pegado mucho. Una vez. No me ve, no me gusta. A Walter no le gusta porque todas las veces le daba yo. La verdad es que se duerme. ¿No te gusta? Se duerme igual que yo. ¿El colocho, el vivo con alguien más? No me gusta. Va. Huela. ¿La vamos a meter entonces? Como ya le hablamos al tío, ya va a venir a traernos. La tía, la dieta sigue aguantando. Se me quiso saltar media la vena. ¿La otra? ¿Mira la otra? Se me quiso saltar media la vena de esta. A mí 2 veces más. El peluso ya le dio sed. Son las 6 de la tarde. Ya va a empezar a oscurecer. Y aquí cuando oscurece se pone oscuro. Me dijo que quiere saltar la vena. No le agua, colacho. Esta es agua, agua filtrada, muchacho. Filtrada, dije yo, mire. Infiltrada, que mejor dicho.